Bueno, regresando, lectura semanal Rastafari número 18, correspondiendo al sábado de febrero 5 al 6, 2016. Hablábamos de que en el inglés la lectura es titulada Judgments, lo cual, si hacemos una traducción así en breve, directamente sin aplicar el contexto de... Bueno, de hecho no hay contexto porque solamente es un título. Así es de que, siendo así esta por esta razón... la traducción directa sería juicios. Vemos que en el español el título de la lectura es derechos. Pues hacemos la conexión entre el inglés y el español, agregamos los dos títulos y llegamos a la conclusión que todos tenemos el derecho de juzgarnos por, de juzgar por nosotros mismos. Les digo abiertamente que libremente he recibido y libremente entrego. No las cosas que me han costado, aunque no me han costado personalmente, en el sentido de que, pues uno quien es, despierta una mañana, eso es suficiente para ir al empleo y trabajar, para ganar una pequeña suma de dinero. Eso sea lo que sea, aunque todo lo debemos a Jah Rastafari, sin embargo, cuesta algún tipo de esfuerzo de nuestra parte, porque también podemos juzgar, tenemos el derecho de juzgar, no levantarnos, ir al trabajo. Así es de que esas cosas, pues, sí cuestan. Pero las cosas que libremente se me han revelado a mí son las cosas del reino del Señor, el reino de los cielos. Y esas cosas libremente las reparto a quienes lo quieran recibir. No hay limitación y no hay estándar. Cualquiera que lo desee, si hace el esfuerzo de extender el brazo y recibir lo que uno les presenta, lo podrían obtener. De hecho, tengan cuidado porque estas palabras tal vez sean la última oportunidad que algunos tengan para obtenerlo. Porque este mensaje no viene barato. Este mensaje no es pronunciado así tan fácil, pero sí es fácil recibirlo. Pero allá cada quien, como individuo, tiene el derecho de juzgar por sí mismo. A la fuerza, nada es. Pero este reino siempre ha sido. Y los invitamos con un brazo extendido y al alcance estamos. De hecho, la tecnología testifica el hecho que la razón que me escuchan es porque está al alcance. Ahora recuerden que el Hijo, de hecho en Hebreos, en el libro de Hebreos, Nuevo Testamento, empieza diciendo algo por el sentido de que en los tiempos antiguos, de hecho es más, vamos a tomar el momento para dirigirnos hacia esa lectura, la cual dice, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en los tiempos antiguos, ya habló a los padres, nuestros padres, mi padre, Abraham, Isaac y Jacob, a través de los profetas incluso. De hecho, ¿saben qué? Me disculpo 100% porque habla de los padres durante los tiempos de los profetas, disculpen. Y damos gracias al más alto porque esa es una oportunidad para entrar en detalle acerca de lo importante que es ser judío, así como lo es ser cristiano, así como lo es ser crecer como Rastafari. Porque sin ninguno de estos no existe él quien es y no puede ser tú. Pero para ser quien somos, en el quien somos, debemos aceptar que, para empezar, Abraham, Isaac y Jacob son nuestros padres. Y tenemos que aceptar que los profetas fueron enviados a los hijos de esos padres. Y que, como dice aquí, en estos últimos días ha enviado a su hijo. Ahora ahí es donde finaliza la revelación para el cristiano común. Jesús Cristo. Sin embargo, aunque tengan un Cristo equivocado, sin embargo, ahí es donde finaliza la revelación para el cristiano común.
Y dije eso que pues más o menos incorrecto, un Cristo más o menos equivocado, porque sí hay algunos quienes, aunque no han visto al Padre, viven una vida más o menos en el espíritu del Hijo. Pero ahora en estos tiempos se nos ha revelado el Padre que nos confirma todas cosas, por cuál razón renovamos el nombre a la imagen del quien la ha demostrado. Y por eso es que somos Rastafari. Pero a lo que voy es de que debemos ser igual fieles al Torah, a la ley, debemos ser fieles a los profetas, los cánticos, y debemos ser fieles al Nuevo Testamento, y más importante, pero no limitado, porque esto no se puede cumplir al menos que recibas todo por completo, la completa Biblia, pero todavía falta la revelación del Padre en estos últimos tiempos, quien nos declara al Hijo ser Él quien Él es, y el Hijo nos enseña al Padre en verdad quién es. Y de esta forma cumplimos las escrituras por completo y manifestamos en la vida nosotros lo que es y siempre será, siempre ha sido. Y de esa forma nosotros somos enviados para extender el brazo del compañerismo, de la hermandad a quien lo quiera recibir. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y su sustentado todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de su majestad imperial, Haile Selassie I, en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Ahora, ¿por qué? ¿A cuáles de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú? Bueno, a lo que quiero decir con esto es que es cierto que ha enviado al Hijo en estos últimos días, pero no en la manifestación física, al Hijo resucitado. Porque primero ahí dice que el quien, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, el sacrificio es hecho, porque la manifestación de Cristo sobre la tierra en la carne mientras estaba en vida, sí, en la carne, el Espíritu no era disponible para cualquiera quien extendiera el brazo a las buenas cosas o a la buena influencia que es Él, el buen ejemplo que todo el hombre en todas partes debe hacer su máximo esfuerzo humano en aproximar ese buen ejemplo que Él nos ha dado lo más que sea posible. Entonces, sentado a la diestra de su majestad imperial Haile Selassie I, su majestad imperial Haile Selassie I entrega todas cosas a Jesucristo, teniendo un reino sobre la tierra, se lo entrega como heredero al Hijo, diciendo: no hay gobierno, no hay reino sobre la tierra que sea superior uno al otro, excepto el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos. Declarando abiertamente frente a la Liga de Naciones, frente a los representantes del Consejo de los Gentiles o de las Naciones, declarando que Jesucristo es exaltado sobre todas cosas y a Él ha entregado el gobierno, el reino, el juicio y toda cosa, en quien puso su fe su majestad imperial. De esta forma, hecho tanto más excelente que mí mismo, porque yo me presento hoy este día como un ángel testificando a quien lo pueda recibir. Tengan cuidado con quién hablan o qué voz escuchan, porque se les puede pasar el mensaje. Ahora, estoy diciendo que tengo poderes especiales o cosa de caricatura o de película imaginaria, pues sí, sí los tengo, pero pues el cuidado o la seguridad en que yo no sea corrupto, que no utilice estas cosas en forma corrupta, es que no lo puedo ver así
como ustedes no pueden ver las cosas que son capaces de lograr. Porque si así fuera, lo más posible es que hiciéramos lo incorrecto con ellas. Tal vez ese tema sea un poco difícil para algunos recibir, pero quien tenga el corazón ligero, es una cosa muy sencilla. El hecho que existimos y que testificamos las cosas que son verdaderas cambia por completo todas las cosas que aparentan ser y establecen aquellas cosas que siempre han sido, son y serán. Ahora, habiendo dicho todo eso, no pensábamos entrar a esa plática, pero estamos en un momento en que nos encontramos como una fuente, pues desahogando las aguas de vida que tenemos para dar libremente, porque libremente hemos recibido, y por qué negársela al compañero, por qué negársela al prójimo. Ahora, derecho, así como libremente se me entregó, ejercito el derecho o el buen juicio de entregar ese mismo derecho a quienes tal vez no sean conscientes de él. Ahora estoy meditando cómo se haya escuchado eso. A mí en lo personal me suena un poco raro, pero vean aquí, a veces cuando, no sé, existe algún tipo de cadenas de tiendas o un automóvil que te llama la atención. Jamás he visto ese automóvil, qué raro. Y uno piensa que es una cosa nueva, pero tal vez un compañero te diga, no, esos automóviles, esos carros son, o sea, hay tantos, donde quiera andan. O sea, lo empezaron a fabricar ya hace muchos años. Pues qué raro, jamás había visto uno. Pero desde ese momento en adelante, los ves por todos lados. Cosa curiosa, siendo que antes de haber visto, antes de que te haya llamado la atención este automóvil y hayas abierto los ojos a ver que existe, antes de ese momento ese automóvil no existía para ti. Las cosas no son creadas hasta que uno cree en ellas. La creación no es hasta que es creada. Ahora, o tal vez una tienda que está en algún lugar y por cualquier razón, da la casualidad que te das cuenta que la tienda está en donde está y siempre ha estado. Y bueno, mientras esté andando la ciudad, estará. Y dices al compañero, no me había dado cuenta yo que estaba esa tienda ahí en ese lugar. Y el compañero te responde, oh sí, ya tiene muchos años, los dueños de la tienda son Doña Marta y el señor Juan. Ah, qué curioso son las cosas. Pero desde ese momento en adelante, jamás vas a pasar por esas áreas y pretender que no existe la tienda, que por mucho tiempo no eras consciente de su existencia. Pues tómenlo como un ejemplo de ahora, de hecho, vamos a dirigirnos a igual el libro de Hebreos, capítulo 11. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Pero pues solo queriendo hacer esa conexión de que a veces no vemos las cosas porque no se nos han abierto los ojos, no nos ha llamado la atención, por cual razón indica que no era el tiempo apropiado para recibirlo, y a veces porque nadie nos los había comentado. Les voy a dar otro ejemplo. Veamos aquí. Algo que todos podríamos comparar y tener como que, bueno, aquí va el ejemplo. Cuando uno se acerca a la edad en donde, por decir,
En México es a los 18, en los Estados Unidos es a los 21. Hablamos de la edad en donde te permiten entrar a un antro, a un club, a una zona de baile en donde se venden bebidas alcohólicas. O quizás simplemente el comprar bebidas alcohólicas. En todos lados se tiene que uno tiene que cumplir una cierta edad para ser permitido legalmente comprar el alcohol. Ahora, a lo mejor soy raro o soy una persona única, pero en mi experiencia, así como veo que en mayores casos de gente que se aproxima a esa edad, la plática es de cómo ya vas a cumplir 18, hay que pretender, para no hacer las cosas complicadas, hay que pretender que la edad de 18 años es el estándar, la meta, para que uno ya pueda comprar y consumir alcohol legalmente. Bueno, acercándonos uno a esa edad, la plática se empieza a enfocar en el hecho que a los 18 ya vas a poder comprar alcohol. A los 18 ya nos vas a comprar unas cervezas. A los 18 vas a poder entrar al antro. A los 18 vamos a salir al baile y a tomar. A los 18 te voy a enviar por unas heladas. Esta es la plática del mundo. Lo que quiero presentar es de que en mi caso personal no fue hasta muchos años después de los 18 que escuché algo que jamás había escuchado en mi vida. Y no lo he vuelto a escuchar más solamente las veces que yo lo menciono. Que nunca escuchas a alguien decirte, oyes, a los 18, no porque tienes 18 significa que tienes que comprar alcohol. Oyes, muchacho o muchacha, no solamente porque has cumplido 18 significa que debes ir a un antro. Es más, ni siquiera significa que tienes que beber alcohol porque tienes 18 años, cosa que no escuchas y uno va viviendo su vida pensando que pues es mi responsabilidad porque he cumplido 18 y uno sigue pues el patrón del mundo y pues las cosas nos llevan a donde nos llevan. Pero no, ahora, yo sé que va a haber unos casos en donde tal vez sí escucharon que no es necesario, no es a la fuerza, pues no es una ley que tienes que cumplir, que a los 18 todos deben consumir y comprar alcohol. Pero en mi experiencia personal, como lo dije, viniendo de una familia la cual pues no hay educación, jamás alguien ha ido a la escuela. Bueno, mi hermana es la primera persona que se graduó de una preparatoria. Y es bueno, ya tengo unas primas y unos primos que han asistido a la escuela, pero bueno, esa es otra cosa, punto y aparte. Pero habiendo crecido en circunstancias, pues normales, diríamos nosotros, porque pues en el mundo muchos de nosotros así es, si es que llegamos a bueno, para no confundir el hecho, es la plática, el hecho es de que creciendo en circunstancias humildes, aunque hay excepciones a la regla, solamente establecen que la regla existe. Esto es lo que yo he vivido por experiencia y he visto que los compañeros y he visto que mucha gente vive por experiencia. Ahora tal vez algunos hayan crecido en familias educadas en donde reconocen la necesidad de hablar las cosas malas como es hablar las cosas buenas o simplemente que tienen la sabiduría como para expresar cosas que son necesarias. Pero mi punto, el que quiero hacer es de que la razón que me desvié en toda esta plática hablando de cómo se escuchó lo que había dicho, pues es de que les entrego la habilidad de juzgar por sí mismos y les presento con el derecho que no es mío de dar, pero tal vez jamás alguien les había dicho que tienen todo el derecho para hacer lo que es correcto, tienen todo el derecho para recibir el reino y tienen todo el derecho para hacer un buen juicio. No siempre tenemos que saber las cosas malas, también podemos recibir la ciencia del bien y eliminar el mal. No hay necesidad de considerar que algo es malo.
Yo les propongo este día que juzguen por sí mismo y ejercen el derecho de eliminar el mal y recibir todo por el bien que puede traer, por el bien que nos puede dar, por el beneficio que podemos lograr. No vayamos tan lejos, una mala experiencia, ¿por qué? ¿Quién dijo que debe ser mala? ¿Por qué tiene que existir el mal? ¿Por qué no podemos confiar en que nuestro Creador es digno, fiel y bueno y ha creado todas cosas buenas? ¿Y por qué no encontramos la forma de ver el beneficio que nos ha proporcionado la experiencia que en algunas otras situaciones o bajo de otro gobierno y no el gobierno de ya hubiéramos recibido como un mal? José, habiendo pasado por las expe sus hermanos lo odiaban, él siendo bueno, lo aventaron a un hoyo, es decir, lo mataron. ¿Por qué? Porque pues estando en un pozo sin agua, uno puede ser considerado un muerto. Sin embargo, no perdió la esperanza. De hecho, les aseguro que José era de ese tipo que por mal que parezcan ser las cosas, él era fiel allá y veía la posibilidad de la salvación y gritaba. Porque uno cayendo en un pozo y creo que la escritura se va en detalle, dice que no había agua dentro del pozo, en el hoyo. Sus hermanos se alejan, van a comer mientras deciden qué hacer con él. Y él pudo haber perdido la esperanza y decir, no, pues nadie me quiere, Dios me abandonó, estoy en un pozo, aquí voy a morir. Y pues tal vez o tenemos ese derecho de hacer el juicio que nosotros quieramos hacer. José ejerció el juicio del bien y dijo, ni madre, yo no me quedo aquí atorado. Auxilio, auxilio. Ahora la escritura no lo dice, ¿verdad? Que José grita, pero si estás en un pozo abandonado, al menos que pues la fuerza vaya bien contigo. Y no, o sea, estamos hablando de unas áreas en esos tiempos, quién sabe si había mucho tráfico, población, si era desierto, tenemos que hacer un estudio para encontrar los detalles del ambiente. Posiblemente era un pozo alejado de la ciudad, alejado de algún camino de mercado. No sabemos cómo está la situación porque yo no he estudiado tan profundamente el tema. El hecho es de que la cosa pudo haber estado un poco difícil, pero dudo que José era el tipo que se quedaba con un espíritu aquebrantado. Sin embargo, veo que José era una persona que el intento iba a ser hasta que perdiera las fuerzas y no más pudiera continuar abriendo camino por una posibilidad, una esperanza de salvación. Así, por esa razón veo que José posiblemente gritó hasta que alguien escuchó, hey, ¿escuchan eso? Parece que viene del pozo, pero pues, ¿qué puede haber dentro del pozo? Pues vamos a ver. Pero si uno no hace el esfuerzo, puede pasar mucha gente y pues, ¿por qué van a? Si el pozo no tiene agua, ¿por qué van a suponer que hay alguien atrapado dentro de él? ¿O por qué van a querer acercarse al pozo si no hay agua? Sin embargo, de la oscuridad resplandeció un deseo, una voluntad de vivir. Tengo que tomar un momento, Shalom. Y así se las pasó, habiendo sido confrontado con situaciones muy difíciles. Vemos que José era el tipo que nunca perdía la esperanza y se elevaba sin importar la situación. Ahora fue sacado del pozo, lo vendieron y ellos quienes lo compraron lo llevaron a Egipto y lo entregaron por un intercambio de haya sido lo que haya sido, a Potifer. Y pues siendo un siervo, subió, subió, subió hasta que se adueñó de casi pues todo lo de Potifer, estaba todo bajo de su cargo y lo traiciona la esposa de Potifer, acusando a José falsamente de haber querido aprovecharse de ella, lo meten a la cárcel, a una prisión. Ahora, José pudo haber perdido la esperanza, sin embargo, vemos que creció, 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 hasta que el respeto para él o el honor, el acreditarlo con lo que él podía presentar, lo llevó a una situación en donde
Se le presentaron dos tipos, le contaron sus sueños y él, siendo fiel, se le presentó la manera a través de la voluntad de Jah. Y esto es curioso porque lo dice la canción de Bernhard Selassie, Roberto Nesta Marley, Bob Marley, en donde dice Redemption Song, por la fuerza de la mano del Todopoderoso. Y fue sostenido y fue hecho libre y reinó sobre todo Egipto, excepto en el trono, porque el trono le pertenece a su majestad imperial Haile Selassie I. Sin embargo, por esta actitud, por esta fe, por esta habilidad de querer vivir y no aceptar la muerte, porque eso es otra cosa, no tienes que morir. Cualquier persona que te diga, pues todos nos morimos, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que morir? ¿Porque tú lo decides? No. Mi compañero me ha presentado la iluminación de que yo tengo todo derecho a juzgar por mí mismo qué sucede y qué hay de mí. Tal vez nosotros, tal vez lo que ya es muerto no puede entender que alguno de nosotros trascendemos la vida a vida más abundante. Tal vez algunos quienes han aceptado la muerte y el mal no pueden comprender que uno es trasladado o transfigurado